a nivel de barras. Ya estos antecedentes violentos ya lo hemos visto fechas atrás en el Monumental. Me contaban que esta es una situación que se viene dando desde el clásico del Astillero, que ya existen rivalidades enconadas entre los principales dirigentes de barras del Barcelona que se quieren hacer con el liderazgo. Una cuestión y una cosa muy propia del fútbol del sur del continente, del cual nuestros hinchas están haciendo dueños realmente de situaciones en las que solo se aprende lo malo. Vamos con el partido. Ya hablando de este partido, era un partido de trámite para despedirlo. Decíamos, hubiera sido importante que se juegue a la misma hora hasta para el público. Y era poco interés, era un partido de trámite nada más. Que había que cumplirlo y así lo hizo Barcelona y así lo hizo Espoli. Por supuesto. ¿Ante cuántos aficionados? No llegaron a 3.000 personas. 2.500, algo así. Sí. Y bueno, el partido no fue realmente tan atractivo para los pocos aficionados. Fueron pocas las oportunidades de gol. Barcelona que salió con prácticamente los mismos hombres de los últimos encuentros, salvo por ahí la novedad de Brian de la Torre como lateral derecho. Y en fin, Barcelona con las carencias que ha tenido últimamente, las carencias de gol. Este es el gol, justamente una gran habilitación. Lo que mejor sabe hacer Díaz como número 10 clásico, ese pase gol, ese pase milimétrico, toma, le dice Angulo, lo deja totalmente solo. Claro que Vinicius le marca el pase. Atención, ahí está. Le marca el pase y la mete muy bien el 10 de Barcelona. Y define bien Angulo, que ha tenido problemas de definición justamente. Es un jugador que tiene que seguir mejorando y trabajando en ese aspecto. Sí, ha sido un hombre importante, de todos modos, en los últimos encuentros. Y esto es lo que la afición quiere ver más de Díaz. No solo ese juego vistoso, lujoso, que levanta la hinchada, pisando la pelota, haciendo un carrusel, sino poniendo este tipo de acciones, pelotazos en profundidad, que también seguramente no lo ha podido hacer del todo en estos meses que ha estado en Barcelona, porque Barcelona no tiene delanteros y no los ha tenido, que como tú decías, Francisco, marquen el ritmo, el arranque en ese momento, justamente que sepan correr la cancha. En esta ocasión lo hizo bien Vinicius Angulo y fue el gol. Digamos que sea más productivo, ¿no? Más que para la tribuna, más productivo para el equipo. Otra cosa más, en resumen, lo que podemos decir es que ha hecho una buena segunda etapa. Que marca una base para el próximo año que debe ser reforzada. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Rogelio? En la parte defensiva, en el mediocampo, adelante. Barcelona deberá reforzarse porque la plantilla ha sido chica este año para buscar un campeonato. Pero es jugadores muy valiosos y, por supuesto, un técnico que, más allá que ha tenido algunas equivocaciones que hemos puntualizado, ha hecho un buen trabajo en este segundo, semestre del 2012. Acá se va expulsado el zaguero central Rubén Montaño. Tenía ya tarjeta amarilla, le mostraron la segunda por un brazo un tanto alto que le pone en el rostro al jugador Olger Matamoros. Barcelona quedaba con un hombre más, por ahí siguió insistiendo en algunas ocasiones, como este disparo del mismo Brian de la Torre, ¿verdad? Sí, se había cambiado ya a la izquierda. Corriendo por la izquierda, porque había ingresado Miguel Ibarra al campo de juego. Interesante Lemos, ¿no? Es un buen arquero. Y sobre todo su primera temporada con regular. Esta es de Díaz. Este es el disparo de Matías Oyola. Ya había entrado para este momento Carlos Pelé García. Y así terminaba el partido y así terminaba la temporada para Barcelona, que con esta dirigencia busca una revancha con buenos esfuerzos. Estoy seguro, Rogelio, que vamos a tener muchas novedades en los próximos días del